cualquier día de la semana. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Cómo me alegro, tener a gente aquí guapa y viva, que por otra parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente del público que viene a veces que no aplaude lo suficiente. Y no es por el frío, es también por la sensación, qué sé yo, de que no se respira un ambiente propicio dentro de este programa. Así que vamos calentando los motores otra vez, que hoy me he hecho así un poquito el flequillo de Jesús Hermida. Estoy viéndome ahí, qué bonito. Aplaudan fuerte, pero el amor de Dios, muchas gracias. Me gusta ni muchos pases. ¿Qué tal? ¿Qué, cómo porte la camisa? Muy bien, ¿no? Ay, muchas gracias. Me ha gustado porque antes de empezar el programa, antes de comenzar el programa, he hablado con la gente que está por ahí, por fuera, y gente, este chico de aquí concretamente, que me gusta mucho, me dice: Quique, tenéis un peine que lleva con el pelo encrespado, ¿te acuerdas? Me lo has dicho. Cosas que no se ven, ¿eh? Esta señora que no la conocía, bueno, ya nos hemos hecho fotos, me ha pedido: oye, pues, ¿cenamos esta noche juntos? Digo, no puedo, no puedo, porque lógicamente se va a poner usted celosilla. Un aplauso para mi mujer que está en casa, por favor, que es lo más grande que hay en el mundo. Me gustan los sábados, el disate magraen. Hoy tenemos muchas cosas. Hoy vamos a cocinar. Mira, hoy lo vamos a hacer otra vez para calentar los motores. ¿Saben ustedes aquello de? Hoy vamos a tener secciones de emprendedores, jóvenes pispiretas, pero con muchas ganas de mostrarnos su talento y su producto. Casi o no. Demostraron su producto. Muy flojo. ¿Demostraron su producto? ¡Sí! Ahí sí. Luego viene Marcos, ex concursante de MasterChef, que además viene con las pilas cargadas a mostrarnos hoy también todo su talento y las posibilidades que tiene culinarias, a la parte del verbo y su sentido del humor. ¡Sí! Muy mal, no vengan mal, de verdad. ¡Sí! Que sí, luego lo vamos viendo. Total, entre otras cosas. Además, un mensaje muy importante que vamos a dar hoy psicológicamente para las personas que tienen esa necesidad de mostrar tus sentimientos. Hoy con Amarsan Psicología vamos a un tema muy importante, salir del armario, como se dice vulgarmente, abrir esa puerta y ver la luz para afrontar su sexualidad con tranquilidad. No les digo nada más, comienzo VH7 Show. Muchas gracias por estar ahí. Hoy, 1004 programas, casi nada. Buenas tardes, bienvenidos. Avui, en V7 Show, tenim ganes de tornar-nos boixos amb tu. Per això, tenim preparades diverses seccions que et faran perdre el cap. Una vesprada més, volem fer-te aplaudir, gaudir i riure per damunt de totes les coses. Per la qual cosa estaran amb nosaltres els convidats més interessants. Sempre de la mà del nostre presentador, Quique Peña. Espavila, que comença V7 Show. Pues sí, artiste. Oi, quina camisa, Quina camisa de porte. Que rosa, que blanc, que white, que pink. Estoy aquí en la mesa, está sentada como de costumbre, donde han pasado tantísimas cosas. Y hoy tenemos a nuestros amigos para empezar de Mon Cuchillos. Tenemos a Luis Salvo, director ejecutivo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo va todo? Gracias. Muchas gracias. Estás cada vez más guapo, tienes los dientes más blancos. ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Creo que es la luz. Es la luz de la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no vienes solo, vienes con Pedro, que también Pedro Vico, ¿lo digo bien? Pedro Vico, que es director comercial también. Le damos un aplauso a ambos, por favor, muchas gracias. Oye, hoy muy contento de que estéis aquí con nosotros. Estamos en plenas campañas navideñas. Tenemos que dar este soporte y este aliento para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo se encuentra Mon Cuchillos, señor director? ¿Cómo está la cosa? Pues ahora mismo estamos a tope gestionando nuevas tiradas de producción, ya que, bueno, vienen Navidades, la gente tiene jamón en casa y de momento bien, bien, bien. A tope, a tope. Bueno, es que es momento de, a nivel comercial, de que no vais más casi que nunca, ¿verdad? Efectivamente, llevamos preparando esta campaña desde verano y la verdad es que pinta muy bien. O sea, se han superado las expectativas, o sea que muy bien, muy bien. Oye, pues eso es una alegría, ¿eh? Me alegro mucho. Luego, dentro de un ratito, como tenemos a Marcos, a nuestro cocinero, que tiene tanta experiencia y sabe tanto, le propuse de hoy hacer alguna cosita relacionada con, lógicamente, con el cuchillo y con algo de jamón, y nos tiene preparada alguna sorpresa. A mí me ha contado un poquito, pero luego me contará. Y haremos alguna cosa, sobre todo él, aunque me hará trabajar seguro con vuestro cuchillo. Bueno, este cuchillo hay que decir que no solamente llega, por supuesto, a los hogares, que también os estáis moviendo por los comercios, por los restaurantes, etcétera, ¿no? Que te podemos hacer llegar un mensaje de estas características. Efectivamente, nosotros, bueno, como comenté, tenemos dos líneas de negocio, ¿vale? Línea de negocio más cliente final por nuestra e-commerce, por nuestra página web, ¿vale? moncuchillo.com. Y luego otra línea de negocio que es un poco más tema de distribución, ¿vale? Que llegamos a grandes plataformas, llegamos a, bueno, nos estamos expandiendo por comunidad valenciana, Madrid, Andalucía, y ahora estamos ya tocando el norte, o sea que pinta muy bien. Bueno, hay una película que es Perdiendo el Norte, ¿no? Vosotros lo estáis tocando, que es importante, no lo perdáis. Oye, ¿y por qué hay que comprar un cuchillo? ¿Qué es diferencia a este cuchillo de los otros?
Pues básicamente con nuestro cuchillo, con Mon, cualquier persona, o sea, zurda, diestra, cualquier persona puede cortar jamón como un profesional. Más habilidosa, menos habilidosa. Cualquier persona puede cortar como un profesional, como he dicho, sin riesgo de accidente, ya que el filo es interior y fácil y seguro. Y las lonchas que te he visto ahí antes de la pausa, digo, hombre, el público, una lonchita, ¿eh? Sí, ahora sacaremos lonchas. Las lonchas, bueno, siempre finas, que es lo que al fin y al cabo buscamos en el jamón. Me gusta, no hay peligro, sobre todo si estamos en una casa también, que siempre cuando hay un jamón, cuchillo y niños, riesgo y ese miedo, ¿verdad? Eso es. Ahí no, ahí se pierde ya absolutamente todo. Recordemos, aunque sea hasta la saciedad, que esto salió de una cena que estabais tranquilamente, donde visteis un, como se conoce vulgarmente, un pelapatatas. Sí, y ahí surgió y dijo, esto lo tenemos que hacer. Exacto. ¿Y qué os han dicho toda la gente relacionada con... Bueno, los que os han dicho bien, los de los cuchillos de toda la vida, oye, esto no corta igual, esto no le va a dejar el mismo sabor. Supongo que la gente ahí machacando un poquito, pero lo que es una realidad es que hace el mismo trabajo que los otros. Exacto. Lo que viene siendo la gente de casa, cuando lo prueban es como, hostia, al principio dicen, ostras, esto es como... Y es probarlo y salen encantados, de hecho lo quiero para mi tío, lo quiero para mi abuelo. La verdad es que ese tipo de gente muy contento. Y los cortadores, la verdad es que al principio un poco reacio, porque al fin y al cabo es un cuchillo que quita el arte de cortar, porque te lo hace fácil y de una manera segura. Pero siempre al principio no lo quieren probar y luego cuando lo prueban dicen, joder, qué bien, qué fácil, qué no sé qué. Entonces contentos también. Me gusta. Hay alguien del público que ya lo tiene, ¿no? ¿Alguien lo compró? María, ¿usted lo compró? ¿Quién más lo compró? ¿O quién más lo tiene? Mi hijo, yo. Ah, también lo tienen, hombre. Hoy hemos tenido público que tiene el cuchillo, ¿eh? Este es sobre todas las cosas. No, pero es que es cierto, ¿no? Mira, me lo están pasando por aquí. Como lo que no quiere la cosa, ¿eh? Mira. No, me lo voy a sacar de la tele, que parece que lo saco de la tele. Mira, point, ¿eh? Parece que lo saco ahí detrás, en la pantalla que hay. Tan sencillo como esto, lo que tenemos aquí. No pesa, súper manejable para diestros, para zurdos. Es. Y tiene este filito por aquí, por dentro, que esto es lo que hace, según la presión que hagas, lógicamente, hacer pues el jamón más corto o más, más profundo, o la loncha a gusto, bueno, vamos a decir a gusto de cada uno. Eso ¿y esto qué precio tiene? Precio ahora, el precio por web y venta a toda España es 34,95. Pero ahora hemos aprovechado Black Friday que viene, Viene Black Friday, claro. Y vamos a hacer una campaña de viernes, sábado y domingo, donde vamos a hacer el envío gratis, viernes, sábado y domingo. Y lunes también, porque hemos aprovechado que también nos dimos cuenta que había Cyber Monday, que no lo sabíamos lo que era, lo descubrimos el otro día. Y también tenemos envío incluido desde viernes hasta lunes, envío gratis. Bueno, pues es una locura esto, eso es una realidad. Y me alegro que hayáis avanzado con esas expectativas que teníais. Uh-huh. Y solamente decir que, bueno, lo pueden encontrar por la web, que es informamoncuchillos.com. Correcto. Lo pueden encontrar. Está en la calle Músico. Esto que de la dirección siempre, porque van allí físicamente y allí que se encuentran, por ejemplo. Ahí es donde tenemos nosotros la oficina, pero sí que han habido clientes que se han acercado y si venís, pues bueno, seguramente nos pilléis cortando jamón y os inventaremos a un platito. Yo 100%. No, cuidado con lo que dices, ¿eh? Sí, el que lo haya oído, lo ha oído bien. Vamos a por un platito de jamón. Yo tengo uno en casa que me otorgasteis, que tuvisteis un detalle conmigo y he de decir que a veces... Cuando viene gente a casa, pues sabes que yo estoy forro de pasta, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Sí, se nota. Lo mío es una locura. Sí. Lo mío es... ¿Dónde vamos a llegar? No, todo sabes que esto es verdad. Y a veces le hago para que conciencie a la gente de que lo puede cortar cualquiera. No, que yo soy muy patoso con el tema del jamón y tal. Digo, córtalo, ya verás. Y dice, oye, qué fácil y qué sencillo. Lo mejor que podemos hacer hoy, ¿sabéis qué es? Que un profesional, de verdad, no ni vosotros que lo estáis contando, ni yo que os aprecio muchísimo, sino que Marcos, un profesional de la cocina, nos dé su valoración, aparte de hoy mostrarnos su talento y su receta de hoy, que seguro que pues al final me la voy a comer yo, ¿de acuerdo? Perfecto. No lo sé yo si me va a dejar, ¿eh? Bueno, producto, esto sí que hay que decir, 100% española, con los mejores materiales para su fabricación. Estáis contentísimos, sois un equipo maravilloso, muy joven, porque siempre lo digo, pero vamos, esto lo habéis puesto en marcha y ahora ya nos paran. A ver si vais a estar en otra cena y vais a ver ahora otra historia y vais a decir, mira, ahora vamos a hacer después de esto. ¿No hay otro pensamiento o ahora estáis centrados en esto? De momento queremos sacar este proyecto que funcione bien, pero sí que queremos sacar más líneas de negocio y seguir creciendo. Sí, porque al final el Mon es una marca, al final nuestro cuchillo es lo que nos está diferenciando de esa marca, pero claro, como dice mi compañero Luis, sí que tenemos cosas en mente. Vamos arriba. Bueno, yo que he hablado con vosotros fuera de cámaras, que aquí es todo muy bonito y todos vamos muy guapos y con camisas, ¡oh, qué maravilla! He de decir que sois un buen equipo,
lo estás encabezando, se puede decir así, de una manera muy profesional para la juventud que tenéis. Y creo que cada uno aportando su granito de arena. Vamos a decir ahora su viruta de jamón, que suena mejor. Creo que vais a conseguirlo. Lo que vosotros os dé la gana. Porque además de ser buena gente, el invento es fantástico. Voy a ver qué opina Marcos, ¿te parece? Perfecto. Dadles un aplauso, por favor. Gracias. No falláis, no falláis. Tengo puesto la de Oliver y Benji por si… Sí, ¿eh? Sí. Me gusta. Mola, ¿eh? Oliver sí, sí, y Benji. Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo aquí. Me voy a mover porque… ¡Sigan aplaudiendo, por favor! ¡Quietos! Lo dejo aquí. ¿Qué buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Pues muy guapísimo, voy de rosa, y además es que estoy espectacular. Un poco celoso de tu indumentaria, porque si yo voy a cocinar, pues hoy no habrás tenido el detalle de traerme nada, porque yo me mancho si tengo que cocinar. ¿Estás celoso? ¿De verdad? Hombre, no te preocupes, que vas muy bonito así de rosa. ¿Sí? Pero mira, te he traído ¿en serio? Un pedazo de delantal ¿sí? De profesional. Tráeme, o sea, uno de sevillana. Venga, te traigo ¡ole! Uno de tu amigo Cristiano Ronaldo. ¡Sí! No me gusta mucho Cristiano Ronaldo, pero bueno. Bueno, muy bien. Las gafas un poco… Voy a poner esto aquí arriba. Exacto. Para el micro. Así. Espérate, que te lo voy a atar. Ya está. Mira, a ver. Ah, te faltan los rulos. ¡Yo estoy a tirar para casa, hombre! ¡Déjalo! ¿Te acuerdas de las películas españolas? Espérate, espérate. De Gracita Morales. Espérate, que decía, sí. ¿Cómo está el patio, el señorito? ¡El señorito! Y le decía al otro, pero la leche chata. Está precioso. ¿Cómo estoy? ¿Está guapo o qué? ¡Apláudanme! Y agradecida. Y emocionada. Bueno, gracias por venir. Fantástico. ¡El señorito! Bueno, venga. Gracias por traerme esto. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Un poco. La semana que viene te traigo uno más de tu talla, porque este me parece a mí que… Lo primero de todo. Venga. ¿Qué opinión te causa a ti esta historia tan bonita de estos jóvenes, estos empresarios que hayan sacado? Tú tratándote del mundo de la cocina. Sí. Sabiendo de tantas cosas. ¿Serio? Sí, vale, vamos a. Vale. Para ofrecerles, por supuesto, tu opinión como profesional. Pues yo ya lo probé el otro día en la feria que estuve con ellos. Y la verdad que la idea que han tenido es muy buena. Yo les felicito, ¿sabes? Porque la verdad, alguien que no sepa cortar jamón en casa, que los accidentes se producen mucho cortando jamón porque se te escapa el cuchillo, pues la verdad que la idea la han tenido buena. Les felicitamos, ¿verdad? Sí, oye. Bravo, bravo, bravo. Un aplauso. Ya. Cuidado, no te quemes, ¿eh? Voy a apagar los fogones, no voy a hacer que se encienda aquí. Te voy a decir una cosa, hoy es Acción de Gracias. ¿Hoy es Acción de Gracias? Sí, señor. Mira, pues gracias. Hay que dar las gracias a todo el mundo, ¿no? En general, ¿no? En general. Gracias por venir, que gracias lo contamos venir, en un momento. Bueno, pues para que lo vale. Sepas, un inciso así. Oye, pues mira, ahora luego si quieres cortamos sí, algunas claro, lanchitas, claro. Para que ver que son súper sencillas. Sí, claro. Porque yo que no tengo mucho… Mira, fíjate. Pero eres un artista pro fayer. Fíjate. La loncha ya comemos cuatro. No, si es que es para mí. ¿Qué tío? ¿Pero soy tonto yo? No. ¿Qué vas a traer? ¿Qué nos traes hoy? Mira, yo algo fácil y sencillo. Bueno, pues he comprado una masa de masa quebrada, ¿vale? Con un vasito, mirad, ¿vale? Miren, con un vaso simplemente, en la masa quebrada le echo la formita y la echo redonda. Y esto es una tosta, ¿vale? De peras al vino tinto, con nuestro jamón que tenemos aquí de jamones y betún. ¿Sí? Y queso azul. ¿Cómo huele el queso? Un poquito a pies y que huele. Me recuerdo las mañanas que abro yo el cuarto de los niños, le digo, niño, clase de gimnasia, lava los pies, cochero. Cochinete. Eso es lo que me recuerda. ¿A qué te recuerda? Cualquiera de nuestras amigas beatas, ¿eh? ¡Hola! El cuerpo de Cristo. No. Un poco grande, ¿no? Se te va a quedar ahí un poco. Cuanto más grande, mejor. Exacto. Todo. En definitiva, la loncha, la tosta y demás. Todo. ¿Procedemos, chef? Procedemos. Adelante, venga, por favor. Vale, vamos a ver. Oye, ¿cómo se te ha ocurrido esto, lo primero? Pues nada, esto es pues invención mía, ¿sabes? Practicar y probar y eso es así, la cocina es así. Porque yo te veo, Marcos. Tú me ves. Que te sigo por Instagram, sí, hablamos mucho durante sí, la semana. Sí, bastante. Que tú creas, ¿no? Tus propios. Yo creo. Platos, sí, también. La cocina es crear, indagar, estudiar, probar y equivocarte. ¿Y esto es creación tuya? Sí, más o menos, creación mía. Vamos sí, a verlo, por vale, favor. Venga, lo primero y principal. Sí. El jamón. Bueno, yo lo corto fantásticamente. Venga, corta. Corto yo también, pruebo. Quiero que pruebes tú, si te parece. Vamos a ver, la tosta está hecho cuatro, como somos cuatro, pues uh-huh. Una para cada uno. A ellos también. Ellos vale. También, ¿no? Vale, sí, sí. Venga, vamos a cortar un poquito. A ver qué te veo yo, me pongo por aquí. Vale. Es que claro, verte cortar a ti es como un orgasmo, ¿verdad, amigos? Bueno. Hay que hacerlo unas lasquitas suaves. ¿Suave lo haces? ¿No? ¿Cómo te gusta? Mira. Unas lasquitas finas, ¿vale? Finito, ¿vale? ¿Vale? ¿Te acerco un plato o algo? Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Para luego terminarlo. Porque perfecto. Va primero el queso. Vale, vale, perfecto. Ya que, exacto. ¿Quieres que corte yo un poquito sí, de queso? Por favor. ¿Como Gracita Morales? Como Gracita Morales. ¿Cómo quieres que lo corte? O sea, quítale lo feo, ¿vale? Sí. Y hay que hacerlo lo más finito posible. Cuidado. Hay que quitarle lo feo. Exacto. Joder, macho, ¿cómo? Quítale ¿Qué tal? Pasa. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Oye, yo te voy a decir una cosa. Que,
No, no, sí, yo estoy aprendiendo. Vale, lo más finito quieres? Posible, finito. Lo más finito. Exacto. Ey, al final aprenderás tú. No, sí. Que la guas. Sí, chef. Sí, chef. Venga, yo voy a seguir cantando. ¿Cuántas hago? ¿Cuántas hago? Pues una para cada uno. Cuidado, no te cortes. No, si no, sí. Mira, si no puedes cogerlo con la espatulita. No, sí, porque voy a hacer un desastre. Vale. La espátula, vale, muy bien. Exacto. Bueno, muy bien. Muy bien. Juego, final, macho. Joder, macho, al final me va a quitar el puesto. Y los ganadores en la prueba de hoy son Quique Peña y Marcos. ¡Eh! ¡Bien! ¿Y vale. Qué va? Esto tiene alimento, ¿no? ¿Cómo corta eso, el cuchillo? Corta, vamos, de categoría. Oye, cuéntame. Oye, yo no recomiendo este cuchillo, o sea, que ya sabéis, son cuchillos. Sí, señor. Porque mirad. Mirad qué lonchitas hace. A ver, aquí qué plano, mirad. Qué buena, ¿eh? Mirad. Y qué fácil de cortar, ¿eh? Aparte que el jamón, si está mal cortado, no sabe igual, ¿no? Eso es importante. Eso es muy importante. Yo estoy haciendo un desastre con el queso, ¿vale? Pero no importa, pasa, ¿eh? No, nada, no pasa nada. Oye, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Pues la cuéntame. La semana, vamos, he estado en Madrid, en un evento, y mañana me voy a otro evento, o sea que no paro, de evento en evento. Esto de salir en la tele, sí. No aquí digo las bromas aparte, aunque esté haciendo un desastre con esto, da igual. No pasa nada. ¿No te está llegando de ser amigos como aquel anuncio de los donetes? Amigos como los donetes, sí. Te salen mucho, sí. ¿No? Bastantes amigos que dicen, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Hombre, Marcos, sales de la tele, ¿así te llevas? No. A mí me han parado hasta por la calle para darme pollos, no broma. Exacto, sí, pollos. Sí, algunas me lo quería montar, pero en esta ocasión, que viene cortado el queso y cómo huele, ¿eh? Me recuerda cuando iba a clase de gimnasia. Exacto. Te lo digo absolutamente, me estoy pegando un colocón que no veas. Vale, bueno, vamos, yo creo que ya, con esas lonchitas y tal, la verdad que el cuchillo corta de maravilla, ¿eh? Oye, una cosa, chicos, quiero decir, yo estoy encantado, ¿eh? Quiero decir sobre el pimentón, que es uno de nuestros patrocinadores también de la sección, que les tengo que mandar un abrazo muy fuerte, nuestros amigos de Ibedul también, entre otros muchos que vamos a hacer por aquí, vamos a ver muchísimas qué bien cosas, se ve, ¿eh? Qué bien se ve. Te mandamos un saludo, abrazo. ¿Eh? Vamos a terminar el plato con el pimentón. Bueno, lo que tú digas. ¿Vale? Sí, chef. Sí, chef. El aspirante que no puede continuar en las cocinas es Quique Peña. Y lo sabes. Me puedo hacer un gorro para la próxima, ¿eh? Mira. ¿Cómo estoy ahora? Mira. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo estoy? Sí, chef. ¿Estás? Estoy entre Gargamel y alguien que se ha pegado un torpazo. No. ¿Tú gorros no tienes? Yo de gorros tengo. La semana que viene te traigo. Trate uno de vaquero. Preocupes. Trate uno de vaquero. ¿De vaquero? Indiana Jones, que me gusta. Bueno, vamos a retirar el queso. Vale. Vamos a retirar el queso. Me gusta trabajar contigo porque llevamos poquito tiempo, pero me lo pones muy fácil porque es Marcos es un gran profesional con un sentido de humor impresionante y muy implicado en la sección, ¿eh? Quiero que lo sepa la gente. Hace una cosa, cortar un queso, física cuántica no. No, no, de hablar, digo. Ah, de hablar. En casa me tenías que ver, ¿eh? Yo tengo un trato con mi mujer que es mira, maravilloso. Vamos a hacer un cambio. Ella cocina y yo me lo como. Exacto. ¿Qué te parece? No, el otro día no me dijiste que te diese clases de cocina. Sí, pues estábamos con él. Sin ningún problema. Estabas tú con tu mujer también, que por cierto he estado ahí también por ahí de nuevo, que siempre la acompaña. I love you. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino, las mujeres! ¡Viva Porú! ¿Viva Porú? Mi mujer, eso me gusta. Mi mujer me dijo, oye, dile a Marcos que me gusta cocinar. Entonces me dijiste tú, un día quedamos para cenar y mira tal. Que hablamos, ¿eh? Pero madre me gusta, si no hablaríamos, eso está claro. Adelante. Venga, vamos. Colocamos, si quieres, mira, colocamos dos. Yo te veo ahora. ¿Vale? Colocamos dos. Vamos a poner una cara. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a colocar lo que es el jamoncito. ¿Vale? Muy bien. No, miento. Uy, como el señor primero, Miyagi, ¿eh? Primero, mira, una lonchita de queso. Vale. ¿Vale? Pues está ahí. Las ha cortado. Las he cortado un poquito finas. Sí, como ha dicho finas, ¿eh? Buah. Venga. Están finas. Ahí, ¿vale? Este plato, debo decir que se puede comer tanto en frío como en caliente. Si lo queremos calentar un poquito en el horno, ¿vale? Pues obviamente el queso se va a gratinar, va a quedar mejor y el jamón también. Pensaba ¿vale? que decías estando no, pues, en una parte del mundo o en otra. Ponemos aquí el jamoncito cortado, que el jamón, mirad qué pinta tiene el jamón. Qué bien cortado con el cuchillo, ¿eh? ¿Vale? Lo emplatamos aquí. Muy bien. ¿Vale? Y ahora colocamos las peritas con cuidado. ¿Vale? Esto hay que hacerlo. Espera. Estos son peras al vino tinto. Esto es muy fácil de hacer en casa. Pela la pera, ¿sí? El vino tinto, un poquito de azúcar, de caña. Ajá. O azúcar normal. ¿Vale? Y las dejas ahí pues como 30 minutos a fuego lento tu mirada. Poquito a poquito y se carameliza. Mira cómo queda la pera. A ver si se ve por ahí. Me ha gustado mucho, me han dado ganas de cantar ahora, ¿sí? A fuego lento tu mirada. Si es que, y aparte luego el vino que te sobre, te lo abres y te lo bebes. O se lo das a Asunción. O se lo das a quien quiera. Te voy a decir una cosa. Mi madre era. Dime. Le mando un abrazo también a mi madre, otra ¿sí? una mujer importantísima, lógicamente, las madres en nuestra vida. De las que cantaba cocinando. ¿Tú cantas cocinando? Yo canto cocinando, bailo cocinando, me pongo música, me lo paso pipa. Aparte me relaja, es que hay que cocinar. ¿Y chico, en tu casa? Hay que cocinar, señores. ¿Y en tu casa alguna vez con delantal y sin nada debajo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?
Y lo sabe. Y te hace el bailecito, ya, ya, ¿eh? El baile del… Del movimiento de la cintura. Ay, no, ay, soy el único, amigos. No soy el único. Muy bien. Bueno. Es que yo en mi casa lo hago mucho. Tengo un vídeo, vamos a verlo. ¡Ah, no, que no lo tengo! Ah, no. Mira, ¿se imaginan, eh? No, es una broma. Vale, muy bien, ahí está. Eres, eres las cosas como son, y lo digo desde el buen cariño, bueno, que te tengo ya. Eres muy triquimiqui, ¿no? Meticuloso me gusta más, sí. Meticuloso, ¿vale? Vale. Obviamente, ahora el plato limpio, ¿vale? Y ahora te voy a dejar que tú hagas una cosa. ¿Te vas a sacar un poco de perejil? No, este no, faltaba eso. ¿Qué quieres que haga? Vamos a pintar. Esto que le gusta ahora a los platos estos ahí, fashion, ¿vale? Oh, qué bien, mira. Me gusta, qué bien. Pongamos un poquito. Esto es una brocha. Ole. Y así un poquito. Qué maravilla. Y así un poquito, ¿vale? Ole. Qué maravilla. Aquí queda un poquito más estético. Sí, sí. Y ahora toma, vas a terminar. Te... No, haría... Pinta, pinta. No, yo. ¿Tú qué vas a hacer? Madre mía. Pero, no, 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 aplauda esto. Pero escúchame, ese es el toque. El toque. Ese es el toque. No, esto es importante. Aquí. La presentación del plato siempre la es importante. ¿No? Bueno. A ver, mira, el pimentón, claro. A ver, vamos a ver si lo he abierto bien. Sí. El pimentón, está ¿sabes qué pasa? Que. Dime. En mi familia también ha existido de toda la vida. ¿Ah, sí? Ha sido como un producto que se uh-huh. echaba en muchísimos platos. La que era cocinillas en mi familia era mi abuela, uh-huh. que era una auténtica crack. Este no lo conocíamos, o sea, lo conocía, no lo habíamos utilizado hasta el momento, sí. pero hoy va a ser partícipe ya de nuestra primera. Hombre, yo soy muy partidario de ponerle siempre a la paella. Uh-huh. La gente le pone pimentón normal, pero yo uso este porque le da un… ¿Más dulce? No toque a humo, me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo. Esto es increíble, amigos. ¿Eh? Esto va a ser Marcos el musical, ¿eh? Al final. Lo que haga falta, bueno. Qué gran canción. Quiero que le des un toque de pimentón por encima. Uy, yo te. Bueno, ponle venga. Tú uno primero si quieres. Tienes el pulso. Para robar panderetas. Exactamente, estoy la cosa ahí. Mira, un poquito. Muy bien. Como si le estuviera echando polvo de talco a alguien, ¿no? Tú ponme como exacto. Al culito del bebé. Ahora les venga. Vamos a echar polvo de talco a todos ustedes, no se preocupen. Mira, vale. Y lo vamos a terminar. Con esto es suficiente, ¿no? Con unas hierbas provenzales. Unas hierbitas. Unas hierbitas, toma. Ponsas tú, che. Si es que, sí. si es que la cocina hombre, es lo que tenerle miedo. Yo te recuerdo que has venido tú a cocinar. Pues tú ponle ahí, ¿no? Exacto. Échale, siéntese por. Ahí, ahí, muy bien. Otro poquito más. Que quede. Es que. ¿Qué tal? Pues, ¿qué tal? Que tengo sí, ahí un. Sí, tienes. Tengo cosas, ¿eh? Tienes el pulso para robar banderetas. Tengo. Mira, mira. Te pillan en la salida siempre. Parece bueno. Pero de estos. Sí. Pero mirad, yo he traído un plato chulo, he traído ahí una cosita. Un serijo chulo. En tiempo récord. Esto habrá que probarlo, ¿no? Esto habrá que probarlo, mira. A ver la cámara. Sí, el plano. ¿Cómo está? A ver cómo está, perdón. Ahí lo están recogiendo, tío. Bueno. Ahí está bien. Y le damos un aplauso, ¿no, amigo? Venga. Mira, está bonito. ¿Brindamos? Lo puedes probar. Dindi, chichil. Tú uno venga. Y yo otro. A por ti. Por ti y por mí y todos mis compañeros. Por tu buen rollo, por tu familia. Exacto. Y porque el público no lo pruebe. Venga. Ahora, si quieres, le dejo un poquito, hombre, no se preocupe. Sí. Venga. Ahora le hacemos otro. Venga. A 1.50. A 1.50, montadito. Venga. A ver cómo está. No es que no quiero que se me caigan las peras. Nunca pensé decir esto en la tele, ¿verdad? Mira, me ha comido una pera. Ostras. Rico, rico y con fundamento. Ahí va la hostia, Pache. Ahí va, Pache. Joder, qué rico esto. Está como que te deja un sabor así en la boca, como… ¿Has tomado chacolí o qué? Te voy a decir una cosa. ¿Qué dime? Dime, Pache. ¿Entre el queso? Joder, está de lujo. La dime. Pera y el jamón que hemos contado con el cuchillo de Mon Cuchillos. Joder, qué bueno. Se me está quedando un bocado en el paladar que no te beso porque estás casado. Claro, hostia. Joder, hostia. ¿Eh? Es que bueno, pueden ustedes aplaudir porque yo estoy tragando. Pero... Venga, Pache, hasta luego. Nuestros amigos de Jamones y Bedul. Nuestros amigos de Jamones y Bedul, que le mandamos un abrazo también muy grande. Un abrazo fuerte a José, ¿eh? Muy bien. Que se porta muy bien y sí. pedazo de productos también, exacto, ¿eh? Pedazo ya de para estas fechas. Ya lo creo. Maravilloso, ¿eh? Exacto. Maravilloso. Bueno, qué ratito dime. Así más bonito de pasar gusto, contigo. Yo también. Y te voy a decir una cosa. Dime. Esto me parece sencillo. Sí, fácil. Que lo es. Sí. Sobre todo, yo creo que el plato ha quedado bien por el toque que le he dado aquí, ¿sabes? Además, no, el brochazo. No. Esto tiene su complicación porque alguien lo tiene que crear, alguien lo tiene que pensar. Bueno, pero al final. Pero sobre todo con productos buenos es cuando sale, ¿no? Yo creo que sí. La próxima vez nos traemos un vinito o algo, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que sí. Cuéntame qué vas a hacer esta semana después de las grabaciones aquí, por la televisión. Pues nada, mañana me marcho a Madrid otra vez, otro evento que tengo. Uh-huh. Y bueno, nos vamos con los nenes también a probar unos juguetitos que nos han invitado a un sitio que no lo puedo decir. Vale. Pero bueno. ¿Un sitio? A un sitio, muy chulo. Y nada, bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué te parece? Te propongo algo que ya me ha llegado de la gente por ahí que nos vieron en el primer programa. ¿Ah, sí? Te seguían, gente que te veía. Claro, era un programa a nivel nacional, ¿eh? Uh-huh. Tú lo habrás visto, la repercusión que tiene. Algo así como navideño. Vienen fechas navideñas, vale, ¿eh? Fechas especiales. Sí, sí. No sé si algún postre, no sé si lo que tú veas conveniente. Algún plato normal y corriente que podemos encontrar, pero con tu toque. Algún turrón.
algún turrón. Y al turrón. Del duro. Yo te voy a decir una cosa. Dime, está buenísimo. No, yo me lo a mí me ha encantado, yo también. Eso. Venga, va. Me sabe mal. Ah, pero tú también, ¿eh? El que les iba a dejar. ¿Qué les parece, eh? Nada, no falta pasa el vino. Sí, falta. No, está ahí abajo. No, hay un señor ahí abajo que no se ve. ¿Sí? ¡Manolo! ¡Hola, hola! ¿Cómo ha hecho? Ah, hay estas tonterías de las escaleras, ¿no? Vale. Bueno, me voy yendo, hasta luego. Nos vamos yendo, bueno, a la pausa publicitaria. Muy bien, gracias, Quique. Muchísimas gracias a ti. A ti. Gracias a nuestros amigos de Moncuchillos. Enhorabuena. Es súper sencillo y sobre todas las cosas, vamos a hacer muchas cosas más con este sí, cuchillo. Sí, claro. Y durante la temporada, pues cuando tengamos algún plato, alguna tapita o claro, algo. Pero esto lo recomendamos sobre todo para la casa, porque es nada peligroso y muy sencillo de utilizar. Felicidades por lo conseguido y por vuestros éxitos que vendrán. Me lo he dejado aquí al lado como un hámster. ¿Te has dado cuenta? Enhorabuena, chicos. Un aplauso, amigos. Me voy. Marcos. Hola, Kiki. Próximamente nos vemos. Nos vemos. Gracias. Me voy a la pausa publicitaria. Cuando vuelva, hablamos con Ana Martínez de Amarsan Psicología. Luego tenemos a más amigos que están por aquí y lo vamos a disfrutar. En unos instantes estamos de vuelta. Hasta ahora. Gracias. ¡Adiós! Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Ah, la vida! ¡Qué bonito! Y después de cocinar con Marcos de Masterchef, que enfrenta así una, ¿cómo se dice? Una tosta, ¿no? Una tosta en pernilet ahí, muy buena. Y qué disfrute más maravilloso con este señor que hace las cosas muy bien, muy sencillas y lo pasamos estupendamente bien. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien, no? Bien. Qué bien lo estamos pasando, de verdad, qué tarde más entretenida. Y para ello vamos a añadir más cosas estupendas, como la sección de mi amiga Ana de Amarsan Psicología, hoy con un tema muy, pero que muy interesante. Un aplauso para ella. ¡Bienvenida! ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por venir, que decía que ya. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Pues salir del armario, el tema de la homosexualidad. Toda esa gente que está oculta, toda esa gente que realmente por familias o porque no quieren dar el paso, o a veces incluso por la sociedad, por su trabajo, etc. O porque no lo reconocen no todavía. Quieren, también. Sí. Pero vamos a ver si se lo impulsamos, ¿no? Un poquito y ellos ven que después de esta sección hay más claridad y se puede ver más allá. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, yo tengo la autoaceptación. Claro, antes de dar el paso, lo primero, una persona homosexual o bisexual tiene que sentirse como tal, ¿no? Entonces, para dar ese paso, lo primero es sentir que eres gay o lesbiana o bisexual también, ¿por qué no? Y experimentar también con ello. Bueno, la historia de todo esto es que, claro, hay padres, hay amigos y demás. ¿Tú crees que la sociedad es una de las partes más importantes para la toma de decisiones en este caso, lógicamente? A veces da miedo el rechazo de la sociedad, da miedo, aunque hoy en día ya no hay tanto tabú con el tema, pero sí que todavía parece que tienen un poco de miedo a esta sociedad. Y esa gente que nos está viendo que dice, bueno, yo es que tengo dudas, o que no son, realmente no será una duda porque esto al final aflorará, pero ¿qué le podemos decir para ese auto? Lo tenemos por ahí, auto reconocimiento, ¿verdad? Sí, se tienen que reconocer como tal porque a lo mejor a veces hay gente que piensa es que no he encontrado a la mujer o al hombre adecuado, entonces pues no se han dado cuenta de que todavía son homosexuales y entonces tienen que probar primero, tienen que sentirlo, tienen que querer a otra persona. Esto, esto va desde el principio, ¿no? Esto uno nace con esto, o se hace, hay una historia ahí en la vida, pero bueno, se lleva adentro, en definitiva, y una persona lo sabe, ¿no? En el fondo, ¿no? ¿Cuál es su sexualidad? Hay quien desde pequeño, he hablado con gente, hay de todo, ¿no? Hay quien desde pequeño pues ya se siente atraído por personas de su mismo sexo, pero también hay quien luego experimenta y descubre que lo es. Hay de todo. Bueno, pues de aquí, de verdad, toda la gente que nos está viendo, pues igual es hoy el momento de contarlo, de venirse arriba, porque hay muchas veces que les para, ¿no?, el hecho de contarlo, insisto, con el tema de los padres, que son de otra mentalidad, son de otra educación, son más de antes, incluso los amigos. Y como te los decía amigos también, incluso el trabajo también. Sí, en el trabajo también se tiene como hándicap, ¿no? Según en qué ámbito de trabajo estés, si es en la educación o si es dependiendo un poco de... Fíjate, aunque tengamos que dar unos nombres que no nos vamos a centrar en ellos,
como tú y yo hemos hablado justamente antes, hay personajes muy reconocidos a nivel musical, a nivel de televisión, a nivel de tal, que en un momento dado no pudieron decirlo. No es que no quisieran, que quizás también, es que no pudieron, porque la sociedad estaba así. Era el típico hombre, por no decir nombres, que era un cantante, era un tipo atractivo y movía masas. Esas masas eran la gran mayoría femeninas. Y no podía decir que a él lo que le gustaba eran los hombres por la posibilidad y la imposibilidad de vender más discos. Que tenía que vender discos, exactamente. Eso qué triste, lo comentamos. Pero esta es la historia. Sí, lo comentamos un día en radio también este tema y es así, que no se ven capaces de eso por el éxito profesional. Puede ser cantante, puede ser toreros, puede ser... Pero vamos, personas famosas. Claro, vengo ahora mismo a coger tus palabras de lo de pueden ser cantantes, pueden ser toreros, pueden ser... Porque la sociedad no está preparada. Yo estoy convencido de que en el mundo de los toros, que no me quiero meter, por supuesto, hay gente que tiene unos gustos sexuales y no por ello le tienen que dejar de gustar los toros. Estoy convencido de que en el mundo del fútbol masculino hay mucha gente que... Pero no sé, es como si no se pudiera decir todavía. Es que estamos todavía un poquito antiguos en este caso. Les costó a los cantantes y a toda esta gente, sin decir nombres, por supuesto, porque cada uno en su cama, que haga lo que quiera, ¿verdad? Exacto. No lo dicen por lo que puede pasar según en qué campos de la sociedad, por ejemplo, como hemos hablado, los toros y el fútbol. Es complicado, todavía no se puede hablar abiertamente. Profesiones masculinizadas, pero que, bueno, al fin y al cabo, como hemos dicho, hoy en día este tema ya es más abierto, la gente está más abierta y hay que romper ese miedo porque al final, ¿qué pasa? No están siendo ellos mismos, si no consiguen abrirse... Esa vida no es la misma, no hay nada más bonito que vivir la sexualidad con toda libertad. Siendo una persona, pero que cada uno, insisto, cada uno en su cama haga lo que quiera. ¿Cuáles son los consejos que les das tú cuando llegan a la clínica? A ver, también que primero hablen con quien estén más cómodos, que se descubran a ellos mismos, que experimenten también con personas de su mismo sexo o con amigos, empiezan a ir en el ambiente. Y que trabajen también su autoestima, el quererse, el miedo a la opinión de los demás, que no es importante la opinión de los demás, sino el quererse a uno mismo. Que lo cuenten principal. También a gente cercana, ¿no? Sí, primero a gente cercana. Amigos, alguien de... Bueno, mira, tengo esto. Que yo no lo veo como ningún problema, pero claro, vuelvo a insistir en lo mismo, como la vida, en la historia. Yo recuerdo que a mí me gusta mucho la historia. La antigua Grecia, Roma y tal, no me voy a poner aquí ahora a dar... clase de historia, era como algo normal, era como que hombres, mujeres, mujeres, lo que le gustaba y lo tenían como algo normal. Luego ya cambió un poquito la historia y se fue más a que era algo raro, desgraciadamente era algo raro. Y ahora como que de aquí, hace unos años pues que vuelve a ser algo normal o a verse de una manera más abierta. Pero porque es el tema está en la definición de normal o anormal, porque es anormal. No, que digo que se ve normal. Que se ve normal. Se normaliza. Claro, una normalidad no existe en todo esto, pero que la gente lo ve como, bueno, que volvemos a que cada uno haga lo que. Exacto, lo que libertad. Vea. Al fin y al cabo, el concepto que tenemos que definir es que ellos tengan libertad de expresarse, de manifestarse en público, porque sí que es cierto que hay algunos que me comentan, es que aún vas por la calle, sobre todo a las chicas son más. Objeto de burlas o más objeto de homofobia, es que estamos en la calle, nos cogemos de la mano y nos dicen de todo o nos damos un beso y nos dicen de todo. Esto existió toda la vida. Pero quitarse esas lacras y poder manifestarlo en público abiertamente. Pues me parece fantástico. Y la gente que necesite ayuda psicológica y apoyo, que no simplemente sea contarlo a las amistades, ¿no? Que diga, oye, necesito a alguien más. Sí, a ver, a veces se puede dar el caso de la homofobia interiorizada, que eso también es el propio rechazo a la homosexualidad o ver esas conductas como algo desfavorable. Entonces, en esos casos es en los que se necesita apoyo. Bueno, pues le damos un mensaje a toda la gente que esté en sus casas y si... Yo le haría preguntas al público y le diría... Pero no quiero entrar en polémicas y en curiosidades. ¿Qué te pareció la sección de Marcos? Qué bien, ¿eh? ¿Cómo muy, has cocinado? ¿Eh? Muy bueno. ¿Has probado el jamón? No lo he probado, podríais haberme dejado ahí una tostadita. El público entero, ¿eh? Ahora los estoy viendo
y están así con los dientes. Ni lo han probado, ¿eh? No se preocupen que tampoco lo van a probar. Bien. Bromista soy, de verdad. ¿Cómo me queda esta camisa? Bastante bien, ¿eh? ¡Oh, me veo guapo! Ana, hoy hemos hecho doblete. Sí. Hemos hecho radio, hemos hecho televisión y yo estoy guapo, pero tú estás escandalosamente guapa también. Muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Salir del armario hoy tendría que ser justamente lo que hablábamos, algo normal. Y no, oye, ¿tú qué eres? Yo no soy, yo soy persona. Exacto. Son personas, sentimos, somos iguales y hasta ahí. A mí todos me parece curioso eso de ¿tú qué eres? ¿Cómo que yo qué soy? ¿Rey León o qué, delantero centro, cocinero? ¿A qué te refieres? No, a mí me lo preguntan, ¿eh? Como yo estoy como una cabra y demás, yo tengo mi mujer y demás, me han preguntado de todo, pero digo, quédate con la persona, con el presentador, con que si te hago más gracia, menos gracia, pero ya en mi cama yo haré lo que quiera. Exacto. Pero... Por cierto, la tengo sin hacer. Fuera juicio. Pero porque la habíamos hecho y luego la hemos deshecho. Bueno, dejémoslo ahí. Ana, ¿dónde está tu gabinete, no? Lo llamamos así, sí, de psicología, entre otras muchas cosas. ¿Dónde se encuentra? Estoy en Almásera, en la carretera Barcelona 16. Y allí estamos. Pero haciendo muchas otras cosas, aparte de la psicología. Exacto. Fisioterapia, podología, nutrición y talleres de educación. ¿Has venido en caballo? No. Ojalá, ojalá. Si yo tuviera un caballo. Cuántas cosas barrería, ¿eh? Si yo tuviera un caballo. A mí me gustaría tener una yegua y llamarla Esmeralda. Y darle de comer pienso todas las mañanas. Y zanahoria, como dice. La yegua iba a comer más que ustedes, ¿sabes? Ostras de jamón. Ahora sí, me voy. ¿Dónde me voy? Directamente a hablar con José Alfredo, mi amigo de hostelería en valencia.com. Oye, muchas gracias por todo. A vosotros. Por lo que se ve y por lo que no se ve. Por lo que se cuenta y por lo que no se cuenta. Gracias, un aplauso para ella. Gracias, Ana. Hasta pronto. ¡Ay! Un día tengo ganas de bailar así, ¿sabes? Un poquito. Me veo ahí. ¡Aplaudan más, por favor! ¡Gracias! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Alfredo, bienvenido a tu casa en el programa 1004. ¿Cuántas cosas estamos contando y las historias, como digo, que no se ven? Bueno, ¿cómo estás? Hostelería en valencia.com. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, muy contentos. Estamos aquí, que tenemos el gusto hoy de traer a un amigo que se llama Arturo Giner. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Hola. Podemos aplaudir a Arturo también, si quieren ustedes. Una de las grandes. Bienvenido, Arturo. Gracias. ¿Quién es Arturo? Cuéntame un poquito. Sí. Arturo es uno de los grandes sommeliers que tenemos aquí en España, presentando en Cullera, con muchos premios, presentándose la mayoría de ellos en la Comunidad Valenciana, en su campo de actuación principal. Y bueno, y ha tenido el gusto de ganar pues diferentes premios. Ha sido finalista de oro en el concurso de finalista de Nariz de Oro. Nariz de Oro. Nacional. Ha sido ganador del concurso de Burbuja de Oro también. ¿Burbuja de Oro? Durante 2 años. O sea, yo lo de la nariz, a mí me viene bien. Cuidado que mi familia tiene una nariz que si estornudas apuñala, que te digo yo. Tiene una nariz grande. Más que catas. Ajá, de eso venimos a hablar hoy, directamente. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Vosotros por invitarme aquí. Has visto que aquí hacemos de todo, hemos hecho la sección de cocina hace un ratito con Marcos de Masterchef. Y es un placer, ¿no? De tener gente tan cualificada, tan experimentada entre nosotros. ¿Quieres que hablemos un poquito de Más que Catas o hablamos de mí? No, les hablamos. Cuéntame un poquito de Más que Catas. Bueno, Más que Catas fue una idea que surgió de casualidad. Pues nosotros somos un grupo, que somos varios sommeliers, y yo un día en una feria vi que a lo mejor hacía falta pues esta... que un profesional pues distribuyese y diese los vinos a catar a la gente. Entonces, a partir de ahí empezó lo de Más que Catas. Aparte de servicios de sommeliers a bodegas, restaurantes, hoteles, pues también damos servicio de cortadores de jamón y cocineros para algunos tipos de eventos. Sobre todo cocina tradicional valenciana, donde también pues... Cuéntame servicios que tenéis y lo que se pueden encontrar en Más que Catas, aparte de... Sí. Cuéntame, amplíame un poquito. Pues muchas veces las bodegas no pueden asistir a lo que son el enólogo a hacer las catas y acudimos nosotros. Nos contratan, pues mira, ves tú o ves alguien más, porque somos varios y hacemos este servicio. Porque el enólogo pues a lo mejor está en la bodega haciendo el vino y nosotros vamos y hacemos las catas. Muchas veces los restaurantes, que es lo que más estamos haciendo, nos dicen, vamos a hacer una cena maridaje. Arturo, pues te cargas, traes las copas, traes
los vinos, nosotros ponemos la comida y hacemos varias cenas maridajes en alrededor de... También damos... Ahí estamos viéndote en diferentes eventos también, por cierto. Sí, organizamos varios concursos para aficionados y profesionales. Uno que se llama Más que Catas Valencia, que es para aficionados, catadores del vino, y otro que se llama Desafío en Copa, donde este puede participar. Me gusta, lo tengo aquí apuntado. Sí, Desafío en Copa es uno de los concursos que tiene bastante repercusión. Últimamente ya tenemos hasta casi 50 participantes en la última edición, que es el concurso de catadores y aficionados que más gente... Pero Arturo, perdona, esto que se hace que... Se pone así, se pone... Se huele, ¿no? Claro. Se toma, se hace... ¿Lo de las gárgaras es bueno hacerlo? Bueno, lo de las gárgaras. Sí, lo he visto en las películas. Sí, bueno, no es una cosa que sea muy habitual, pero eso, ¿cómo se tiene que hacer realmente? A ver, el vino... ¿Se hace por nariz? ¿Empieza por nariz? Sí, el vino tiene pues sus tres fases de cata. Entonces tienes la fase visual, donde ves el color, la fase olfativa, donde lo hueles y encuentras los aromas primarios, secundarios y terciarios. Sí. Los primarios son los que vienen de la fruta, los secundarios los que vienen de la fermentación y los terciarios de la crianza. Y luego en boca ya te metes el vino. Tenía que haber traído una copita y hemos hecho una práctica. Yo no sé si te han puesto de agua, pero yo tengo vino aquí. Sí, ya. Y entonces luego ya en boca lo catas y ya pues ves lo que es el dulzor, la punta de la lengua, lo que es la acidez, lo que es el gusto y el posgusto. Que es, y encuentras dentro de tantos aromas, a mí me encanta José Alfredo cuando dice afrutado. Sí, ya. Madera. Es impresionante porque hay gente que tiene un sentido del gusto espectacular, sí. Aparte del de la nariz, ¿no? Eso es practicarlo, porque no puedes encontrar, tienes la memoria olfativa, donde ahí tú almacenas pues los aromas. Entonces nosotros cuando nos sacamos el curso sommeliers, pues lo que dices, mucha gente, hasta que no le dices, no te viene a la memoria este aroma. Entonces ahí tienes 100 o 200 aromas, vas oliendo y luego los encuentras en el vino. Yo tengo la nariz muy desarrollada, ¿eh? Yo cuando estoy aparcando hago familiares en casa. Uy, estos no me caen bien. Barón Dandy. ¿Sabes? Claro, veces, claro. No, pero los perros sí que lo hacen, ¿eh? Sí, bromas sí. Aparte. Yo tengo dos perros, tú bien lo sabes, José, y ellos detectan de alguna manera también que es increíble, ¿no? Tienen mucho más desarrollado que nosotros. Oye, pues esto sería digno de verlo, ¿eh? Un día hacemos aquí una degustación, claro. Una cata en directo y que sí. Nos enseñas un poco, si te parece. Sí, claro, no habría ningún problema. Incluso el concurso este, Desafío en Copa, nosotros ponemos cuatro vinos y le decimos los vinos que son a los participantes. Lo ven y todo. Y luego es cuando se salen, todos le ponemos uno de los cuatro y tienen que adivinar cuál es. Tienen un tiempo y es así. Ya se te puedes apuntar y todo, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. Yo no soy de beber, no me gusta, de verdad lo digo, pero hay veces que cenando, cuando te sacan un buen vino, que te dicen, esto es un buen vino, dices, me gusta. Es como cuando vas a ver un espectáculo y dices, no me ha gustado, pero cuando vas a ver un buen espectáculo dices, oye, vale absolutamente la pena. Y sobre todo con gente que te lo cuente y te lo recomiende de la manera que tú lo estás haciendo. Es que dentro del maridaje, por decirlo de una manera, está el gusto personal de cada uno. Y luego... lo que acompaña con esta comida. Entonces, claro, si a mí mi gusto personal, pues no me, por ejemplo, no me gustan las cosas ácidas y yo te pongo un vino que, por casualidades, pues va mejor con esta comida, que le hace falta acidez, pues a ti mejor no te va a gustar. Pero si tú me dices, mira, a mí no me gusta esto, pues yo, como un buen sommelier, que es lo que nos toca hacer a todos, decimos, como no te gustan estos aromas, hay tantos vinos que se pueden combinar para que, con tu gusto personal, y la comida que tengas puedan maridar acompañar, bien. Claro. Y entonces eso es un trabajo que en los sommeliers hoy en día se está haciendo en la hostelería. Muy bien. Y nosotros pues nos dedicamos a hacerlo. Oye, tu experiencia profesional, que son de cuántos años concretamente, perdón. Desde el 2005. Ajá. Pues, son unos cuantos años. Sí, unos cuantos años que nos quedamos. Con todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta del maridaje, de...? El tema del concurso, como bien has dicho, de los desafíos en Copa. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué disfrutas más? A mí, yo disfruto con todo en general. Porque, claro, yo vengo del mundo de la hostelería. Yo tenía un bar, pues, más de 40 años, creo ya lo tenía mi padre. Y a partir de ahí, pues, fue cuando busqué mi sitio en esto. El tema de los maridajes, pues, es una cosa interesante. Pero lo importante del vino es disfrutarlo. No es tampoco que sea una cosa que digas, bueno, tengo que saber, no hace falta saber. Tú tienes que saber, poco a poco, a saber lo que te gusta. Entonces, no tengas miedo, cuando hay un sommelier, de decirle, a mí me gusta esto así, así, así.
Y cuando vas a una cata, pues también, yo siempre lo digo a la gente, yo no me gusta nunca empezar a decir, ah, huele a mil aromas, y tú no encontrar ninguno. Quiero que la gente disfrute y lo pase bien. Las catas que más que catas hace, en el 99%, porque algunas catas las hacemos un poco más serias, son para que la gente disfrute de las catas y del vino. Te voy a decir una anécdota así rápida. Hace poquito estuve en Requena visitando a unos amigos y nos llevaron a... Bueno, ya sabes que en Requena son... Sí, sí. Nos llevaron a una cata. Aparte que nos reímos mucho, lo pasamos muy bien. Sí. Nos reímos luego más del vino que habíamos tomado también. Pero fue espectacular como te lo contaban y todas las cosas que nos perdemos a la hora y sobre todo consecuencia de tomarnos un vino cuando te estás tomando una carne, pero sobre todo el vino que le estamos dando la importancia. Mm. Tú eres el buen consumidor en las comidas de vez en cuando de... Dicen que es bueno para la salud, sí, un poquito. Sí, bueno, sí, me gusta. No todos los días, pero sí que de vez en cuando suelo tomar vinito. ¿Cómo está hostelería en Valencia? ¿A tope? Pues muy bien. Ahora, recientemente hemos tenido la feria de gastrónoma, ha sido un éxito. Y creciendo, como siempre. Estuve allí contigo un poquito, no pude pasar mucho rato. Tengo suerte de vernos. Me alegra que a los amigos les ¿Te gustó la feria? Estuvo estupendo. Me dejó asombrado la feria. No había ido. Ha sido el mejor año de todos los que se han celebrado. No este supera a todos. Pero es que, claro, me he quedado asombradísimo de todo lo que puedes encontrar, tanto profesional. Y sobre todo que se haga en nuestra tierra, ¿no? En Valencia, que venga tanta... Se ha convertido en el certamen gastronómico más importante del Mediterráneo. Eso es bueno decirlo, sí. ¿No? Hostelidadenvalencia.com te ofrece todo lo que necesitas saber, información. Bueno, hacéis entrevistas, hacéis muchísimas cosas de interés del mundo de la gastronomía y los recomendamos a todas, todas. Nos has puesto un calendario para que sepa la gente que la semana que viene ya entramos en diciembre, ¿eh? Que lo sepa la gente. Oye, muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Ha sido un auténtico placer. Espero verte en otras circunstancias, tú ya me entiendes, claro. A veces las cosas que pasan. Ojalá. Y José, como siempre un auténtico placer. Y darte la enhorabuena. Un momentito, no, tranquilos. La gente. Darte la enhorabuena tanto a ti como a tu equipo que lo tienes por detrás de cámara. Muchas gracias. Que sé que vais todos a una. Es que me alegro como la gente, ¿eh? Luego dice, no, es que tengo artrosis. No. Aplauden ahí. Por hacer las cosas bien y por traernos a personas tan interesantes como nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Quique. Ahora sí. La otro día Barenfer, 40, van a decir. 1000 programas de televisión. Y tenim salutacions de tota la gent d'Espanya, artistes, actrius, cantants, jo què sé. Vamos a verlas y ahora voy a hablar un poquito con el público, que me apetece. Vamos a verlas. Muchísimas felicidades, Quique, y a por 1000 programas más. Un besazo del equipo de Españolo. Pero, ¿qué, Quique? Los míos. ¿Ese chico que viene tanto por aquí? ¿Que no sabes que es presentador? ¿El de gafitas ese? ¿De gafitas? ¿Chulito? Sí. Yo no sabía. Pues felicidades. Pero con ese estilazo, ¿qué quieres? Hombre, ¿qué quieres? La ropa le sienta bien, pero no lo sabía yo, que era presentador ni que era... Pues, enhorabuena. Por programas más, amigo. Un besazo. Mis amigos de Españolo, que me viste... ¡Hombre, hola! ¡Qué bien! Estoy emocionado y agradecida. ¡Ay, la vida! Hola, María, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Está más joven que la última vez que la vi, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo es que voy para abajo en vez de para arriba. Uy, eso me lo dijo una vez una amiga. Y lo disfrutamos, que no vea. El amor de mi vida está aquí, lo sabe usted, ¿no? Esto es lo importante, que tengo que hablar con ella. Bueno, gracias por venir otro día más a estar con nosotros, ¿eh? ¿Cuántas cosas pasan, María? Ay, sí. Me alegro. ¿Cuántas Hola, cosas Aurora. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien y muy bien guapa, ¿eh? Oiga, le quiero decir una cosa. Ay, me voy a acomodar un poquito, que me gusta estar aquí con ustedes. Muy bien. Usted sigue soltera, ¿no? Hombre, no me sale ninguno. ¿Qué voy a hacer? No. Lo digo por lo siguiente, porque... Sí, se lo pasa a ella, como... Se lo digo porque Samuel... No para usted. Si no, tiene alguna niña. No. Hombre, es que no lo veo sí yo. Tengo, y muy guapas que son mis nietas. ¿Tiene alguna soltera? Sí, tengo. ¿Dos? No. ¿Alguna para Samuel? Mira, Samuel. Esa belleza pues mira, griega. Tengo aquí una foto, si no te la iba a enseñar. ¿Sí? No tiene... ¿Pero qué le parece? ¿Le gusta para.? A mí me gusta para mis nietas. ¿Sí? Es que responsable, no, buen chico. Samuel, ¿cómo eres? Samuel. Eso es árabe lo que ha dicho usted. Samuel. Vale. Samuel Eto'o. Muy bien. ¿Le gusta, no? A mí sí. Lo que me dice que le gusta a ella. A eso. Pues vamos a intentar hacerlo. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Gracias por venir al programa. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Es que estoy muy ocupada. ¿Con otros? Sí. Soy muy... ¿Cómo se dice? Multitarea. Multiuso.
Jesús. Que eso. Sirvo para todo. No lo ponía en duda en ningún momento, ¿eh? Esto. Sirvo para ¿Y todo. ¿Y qué estabas haciendo? Para un roto y un descosido. Bordar, ¿no? Por lo que veo. Coser. Planchar. Doy clases. ¿De qué das clases? De corte y confección. Ajá. ¿Allí en Paiporta? En las amas de casa de Tirius. Ah, muy bien. ¿Para todas las edades? Para todas las edades y para caballeros también, si quieren aprender, claro. También pueden venir, les enseño, puedo enseñar a hacer ganchillo también. Muy bien. Aunque la gente joven hoy todo eso no les gusta mucho, pero es muy bonito. Están perdiendo cosas de antes muy bonitas. Sí. Y en fin, también se dan allí clases de password. Ah, sí. También. Pero esto es maravilloso. Y ahora queremos también a ver si viene una profesora a dar clases de bolillos. ¿Quieren que vaya yo a dar una de bolillas? También una, puedes una venir. Charla allí, ¿eh? Claro, puedes bueno, qué bonito. Cuando quieras. Me alegro mucho que funcionen las cosas así de bien. Sí, pero sí. Ya me echaba de menos un poco, digo la verdad. Sí. No nos veíamos. Oiga, que digo que... Fíjese Samuel, lo ha visto, ¿no? Es muy guapete, sí. Es muy guapete. Sí. No será usted familia, ¿no? No. Es muy buen chico, muy guapo, muy aplicado. Y lo tiene todo. No iba a decir otra cosa, pero lo tiene todo. No, lo digo por sí. Es que él no es muy atrevido a la hora de buscar el amor. No sé si quiere darle un consejo o algo. Yo es que le diría que viniera allí a la asociación, pero allí todos somos mayores. Sí, pero allí el encaje no sería de bolillos. No, ¿eh? Sería de bolillos. Allí lo único que puede es presentarle a gente joven que también conocemos. Muy bien. Pero en fin. Lo estamos. Que si quiere venir, puede venir cuando quiera. No se lo diga, que este va a la cata el jamón, va a lo otro. Allí le invitamos a un café con leche y unas magdalenas. Es que puedes venir cuando quieras. Tu primera cita, ¿eh, Samuel? ¿Cómo te vas a poner allí, a recoger? Bueno, pues eso. Pero si no es un chico templado, él pues, puede encontrar por su... Es que el problema... Él es muy buena gente, pero el problema es que no es atrevido a la hora de decirle algo a una chica. Por eso le decía que... Pues usted, ven que es y muy... nosotras te enseñamos. No solamente encaje de bolillos, ¿eh? Claro, que si te enseñamos a decirle a las chicas piropos y cosas... Claro. Piropos... Bonitos. Bonitos, sí. No... Sí, hay algunos que... No. Algunos que están en la obra... No. Alguna de... ¿Un piropo? ¿Se sabe algún piropo bonito? A mí me hicieron uno... Dígalo, que me voy. Que era cuando estaba en el hospital dentro del centro de Valencia. Pero cuéntenoslo. La avenida del oeste. Y yo, era invierno, yo llevaba un chaquetón rojo. ¿Y qué le dijeron? Y pasa uno que iba a entrar al hospital... ¿Y le dijeron? Que había tenido un accidente y iba... cogido con otro. No, si eso ya no nos importa. Ay. El piropo. Pero es que tengo que explicar lo que es. Es que nos estamos yendo. Y dice, ay, cuando veo a una mujer de rojo me vuelvo Tito. Y yo chanquete. Adeu, bona vesprà. Gracias a todos de Más Tornem, Tenim Radio, Tenim Televisión y moltes ganes de pasarlo. Ve. Adiós, buenas tardes, hasta luego. ¡Aplaudan! ¡Gracias!